los montes de alrededor de Bilbao, Arnotegi, Arraiz, Archanda, estaban llenos de chabolas. Y era precisamente porque la llegada de miles y miles de personas provenientes del interior de España llegaron en busca de una mejora en sus condiciones de vida y se vieron pues, con la circunstancia de que no había viviendas para ello. En el año 59 habría unos 40.000 chabolistas y unos 125.000 subarrendados. Ante esas carencias fue por lo que surgió el Plan de Urgencia Social de Vizcaya y dentro de ese plan estaba el proyecto del polígono de Otxarkoaga. Otxarkoaga era un camino que venía por todo el barrio dando la vuelta y bajaba por todo lo que es la calle ahora de Julián Gayarre hasta Bolueta. Eso es lo que le dio el nombre al nuevo barrio, Otxarkoaga. No había nada alrededor. Todas las compras y todo lo que había que hacer, pues aprovechaban las mujeres que bajaban al mercado de la Ribera. Vida social, pues había poca, porque entre caseríos, pues lo que nos juntábamos los de unos y otros y poco más. A partir de los primeros años de los 60, que ya hicieron Otxarkoaga, pues hombre, ya la vida cambió un poco más y teníamos más cerca pues, para hacer incluso las compras, la vida social. Y bueno, nosotros los jóvenes, que entonces empezábamos ya a andar un poquito fuera de casa, pues andábamos con los pues, con la juventud de Otxarkoaga. De alguna manera, pues nos dio, nos puso la vida más cerca, más fácil. Para mucha gente que vivía en los caseríos, de repente verse expropiados, ¿no? Porque lo que se hacía era cuando se elegía un lugar, se les expropiaba a esta gente y luego una vez que se expropiaba, se daba paso a la construcción. Imagínate, en un año se construyeron las 3.672 viviendas y para la gente de un ámbito rural como era este, pasar a una ciudad, ¿no? Con 20.000 nuevos habitantes. Impresionante hacen, ¿eh? Gente pilloa, etortia, eta, claro, bakoitzak bere izkera, bere jarrera, batzuk deje bateaz, beste batzuk bestea, eta hori, bai, zen impactante. Eta nik uste dut hori izan zala, ba, apurbet ezagutu arte, ze gainera gure sasoi eta ni bentsat bizi izan ezen urteak oso egokia ziren, ordu nabai, amabi urte, eta lasterokin nituen lagun guztieko txarkoakoak. Entuak mobilin, hace la voz de días. Venga. Begoñako, andamari. Como grupo así un poquitín numeroso y que llamara la atención, creo que seamos el más antiguo del barrio. Como barrio, sobre todo al principio, pues un poquitín al lado. Sin embargo, como coro, me atrevo a decir que todo lo que se marginaba al barrio, al coro, era al revés. Festival que organizáramos nosotros, todos se prestaban a venir. Sería por algo. No solo por guapos, ¿eh? Porque por simpáticos, porque cantábamos bien, etcétera, etcétera. Sí, claro, se les quiere un montón. Joder, es que antes, yo creo que muchos no se atrevían a decir soy de Otxarkoaga, decían que eran de Bilbao. Ahora no creo que pase eso. A mí si me pregunta por lo menos, de Otxar como mínimo tengo que decir.